Pues buenas tardes a todos, soy Traxum, sed bienvenidos a un nuevo capítulo de Just Your Race. Llevo un tiempecillo sin jugar, pero bueno, parece que llegan los de Radovia. El juicio real se tiene que celebrar antes de reunirnos con los radiovitas. Bienvenidos al juicio real, bastante gente. Primero preguntaremos a los testigos si tienen algo que decir en el asunto. Entonces veremos qué evidencias se han reunido y finalmente identificaremos al asesino. Algunos de vosotros sois sospechosos y tengo el derecho de creer que el perpetrador verdadero está entre nosotros esta noche. Y con eso veamos lo que tienen que decir los testigos. Mi señor, tenemos dos. No, tres personas listadas como testigos. ¿Por quién empezar? Por el consejero de Talis. El propio consejero de Talis. A ver, di tu nombre y dinos lo que tengas que decir. Mi nombre es Rigo, soy un consejero del rey Talis. Tengo mucha información importante. Reconozco a Lady Lena. Visitó el castillo no solo antes de la boda real y amenazó al rey Talis. Y dijo que su hijo se tenía que haber casado con Lursulia y no Ivo. Dijo que en la boda, si la boda seguía adelante, vendría a por Talis y su familia. Vamos a proceder de acuerdo a esto, mi señor. Claramente es la perpetradora. Mentiras. Bueno, creo que al final le hemos casado con otro, ¿no? Así que está bien. Bueno, sé en qué ha quedado la cosa, pero bueno. Vamos a llamar al guardia del castillo. Dice que se llama Ludfried. Es de la guardia y le ha servido bien. No suficientemente bien, os puedo decir. Bueno, pero parece que hay poco que puedo hacer contra el veneno. Especialmente ese que funcionó tan rápido. El otro día el rey Talis murió. El día que murió fue vergonzoso y de culpabilidad para él. Y el rey Ivo me ha hecho pagar el precio. Al punto. Lo que quiero decir es que he presenciado mucha gente visitando a Talis, pero nadie tan cabreado como Noaxei. Bueno, para que es un mentiroso. No soy un mentiroso. ¿Por qué no quieres avergonzar en frente de los reyes? Orden. Talis lo llamó un engañador, un engañoso. Una vez propuso ayudar a su mujer, Paloma. La única razón por la que Noaxei ofreció ayuda fue para convertirse en famoso por algo que no ha hecho. Bueno. O sea, tenemos acusados a Noaxei, a Lady Lena. Vamos a llamar al campesino. Dinos tu nombre y de dónde eres. Mi nombre es Ermar, soy de Eton, de Branca. ¿Qué tienes que decir? Tengo un viñedo, he observado a Lord Eton. Ha actuado muy extraño. Ha paseado por el pueblo en trance. ¿Cómo puedes decir esas mentiras? Cálmate, Eton. Una vez piso mis uvas y ninguna va a crecer ahora. ¡Qué duro! No es un buen hombre. Estoy convencido que fue quien envenenó a Talis. Vale, pues de momento yo me quedaría con Lady Lena porque parece la única que abiertamente amenazó al rey, quieras que no. El resto no me parece que tengan... O sea, el campesino se puede estar soltando una película. Me parece que Eton no es buena persona, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero eso no significa que sea un asesino. Y lo mismo pasa con Noaxei, ¿no? Noaxei no tiene... ¿Qué motivo tendría para asesinar a un rey, no? Bueno, vamos a ver qué tenemos de evidencias. Tenemos un frasco de veneno y un diente de animal. Vamos con el diente de animal. Muy raro, es que solo conocería a la persona que hubiera vuelto de un encuentro así vivo. Que eso podría ser Noaxei realmente, ¿no? Noaxei, adelántate. A qué te quiere decir al respecto. Solo un Alademon podría ser esa criatura de las lejanas tierras de Caladur. Y quien ha ido hasta allí y ha vuelto. Otra persona que no sea un noble caballero de honor. Esto estaba en la celda del vino, donde Noaxei pudo haber puesto veneno.
Quería ayudar a la esposa de Talís, Paloma, pero el rey se avergonzó. Naxi no pudo llevar el sentimiento de rechazo y por eso planeó asesinar al rey Talís. ¿Vale? Dice que es un hombre de honor y nunca haría una cosa así. Talís se burló de él aquel día, eso es cierto, pero dejé el castillo como ordenaron. Y de ninguna manera pudo demostrar que asesinó al rey Talís. Solo estuve en la celda del vino. Eso no se puede negar. Porque ha estado por el castillo de Grebno. Solo estaba buscando por un sitio tranquilo. Para hablar con Lady Lona, la esposa de Sir Frederick. Cuando hemos hablado, me agarró del cuello y tuvimos una conversación muy fascinante. O sea, ¿que este objeto es tuyo? No, pero podría ser mío. No lo sé. He tenido un montón de estas cosas en torno a mi cuello. Pero juraría que no tiene nada que ver con el vino. Suficiente, de vuelta al rey. ¿Y el vial de veneno? El vial de veneno. Vale que nos faltaba una prueba, ¿no? Pero no sé. Esto pertenece a la persona que asesinó al rey Talís. Lord Eton, por favor, adelántate. Parece que es el principal acusado. Vale. Tienes acceso a muchos venenos. Nuestros tests indican que este vial coincide con el que utilizaste para ayudar al rey Talís. Y no solo eso, sino que fue encontrado cerca de Branca. Una villa bajo tu control. Basado en el testimonio de Ermar, incluso tus propios residentes dicen que no eres bueno. Puede que sea un poco corrupto, pero esto puede ser encontrado en cualquier sitio. Incluso los mercados de Tavern están llenos de distribuidores. El vial no solo demuestra que fui el que asesinó a Talis, sino que también puede ser cualquiera. Una vuelta al rey, no hay más evidencias. Joder, yo diría que es Lady Lena, ¿no? Vale, no hay una respuesta clara. Tenemos que sentenciar a alguien. O Ivo se reirá de nosotros. Hemos hecho lo mejor que hemos podido. Es solo política a este momento. Vale, podemos elegir por los beneficios que nos dan, ¿no? Vale, si sentenciamos a alguien con muchas evidencias, a la gente le como que tendrá más sentido, ¿no? O sea, más evidencias apuntan a estos dos que a Lady Lena. Vale. A ver, Lady Lena fue la única que abiertamente amenazó al rey. Así que muy a mi pesar vamos a seleccionar a Lady Lena, aunque haya menos evidencias. No sentenciar a nadie, vamos a sentenciar a Lady Lena. Lady Lena, tú ordenaste la preparación del veneno y amenazaste al rey Talis en su propio castillo. Aparte no se ha defendido, ¿no? Te sentencio a la muerte. Pero no he hecho nada malo. Espero que ardas en el infierno. Eric, rey de Davern. Has encontrado al responsable de la muerte de mi padre. El resultado de este juicio es satisfactorio para mí. Y las fuerzas de Atala nos ayudarán contra Radovia. 3.000 hombres estarán listos para atacar. Esa es mi voluntad. Bueno, pues al menos nos van a ayudar contra Radovia. Más tarde por el día. Siempre te han gustado estas vistas. ¿Aquí es donde tomará lugar la batalla? Sí, ¿lo ves? Ahí a la derecha, en medio, hay, bueno, un camino. Ahí es donde les defenderemos. Es extraño. Siempre parece que he estado mirando al final de todo. Nada acaba aquí. Con la ayuda de Ivos estaremos victoriosos. Sí, ayuda. Has estado en el juicio, has oído lo que ha dicho. Guardará la promesa de su padre, todo estará bien. No nos preocupemos por eso ni por un segundo. Muchas cosas han pasado desde que lo dejaste. ¿Has oído hablar de Maya? Se ha encontrado una nueva amiga. Resulta que era de Radovia, así que tu madre la expulsó. Siempre tiene compañía interesante. Ha crecido, sigue siendo un problema. No creo que ella cambie nunca, siempre me ha dado muchos problemas. Pero ella hizo una de sus bromas la otra noche. Pero a Salia ya no le perdona. Se han encontrado nuevas mascotas. No encontró un reemplazo para Dusty. Tuvo un caracol. El caracol es Matt. Es Mudge. Vamos, me acuerdo de eso. Tuvo duros momentos. También tuvo un erizo, un zorro. Me pregunto qué domará después. ¿Tu madre está preñada? ¿Está preñada? ¿Vas a tener un hermano o hermana? Le ha dicho sibling, es género neutro, puede ser cualquier cosa.
Enhorabuena, pienso. Es difícil imaginar lo que debe estar pasando con la batalla en el horizonte. Tu marido te debe estar buscando, supongo. Has hecho mucho, mucho de menos. Perdóname, Lord Zulia. No te debía haber dejado tan pronto. Sabes que esto era inevitable, todo está bien. No tienes por qué pedir perdón. Bueno, ahí está. Bruises, no sé qué es eso. Creo que es como ponerse colorado. Ah, que tiene marcas. ¿Te trata bien, Ivo? ¿Cómo? No, él no me pegaría. Es muy cariñoso, es bueno conmigo, se preocupa por mí. Tal como te conté en las cartas. Padre, no le digas nada. Es el rey de Atana. Hostia, le pega, tío. Tiene mejores y peores días. No te enfades con él, por favor. No puedo dejar a ese bastardo tratarte así. Voy a intentar hablar con él. Por favor, no lo hagas. Ostras. Ostras, 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 ostras. Empaca tus cosas, me estoy yendo. Enfrentarnos a Ivo o no decir nada. Es que será peor para ella, tío. Hostia, me siento como la mierda. No, pf, me siento como la mierda, tío. Bueno, lo hemos hecho absolutamente todo, ¿no? Tenemos bastantes hombres, deberíamos tener bastantes hombres, vamos. Vemos qué tal. La batalla entre Daber y Radovia. Ahí está. I've got this. Me han dado un logro. Que pone. Consigue todas las mejoras para la batalla Radovia. Parece que llegamos tarde. Radovia ya ha construido algo de defensas. Necesitaremos empujarles atrás y crear un punto de choque al pie de la montaña. El cielo está despejado. Eso es bueno. Al menos algo trabaja en nuestro favor. Ven conmigo, su Alteza. Hemos reunido a todo el mundo que hemos podido. Tomaremos ventaja a continuación, ¿no? Está el campo de batalla. Que puedo hablar con todo el mundo, parece, ¿no? Vale. Arqueros. Están los arqueros listos. Una vez la batalla haya comenzado, los arqueros están listos para tu disposición. Atana. Podemos utilizar el cuerno para llamar a Atana. Igual no viene, tío. Utilicémoslo solo si es necesario para crear un elemento de sorpresa. Preparaciones. ¿Cómo va? No deberíamos esperar mucho más. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Una vez hayamos derrotado al enemigo, antes de que nuestro ejército esté totalmente castigado, debemos sugerir hacer un ejército de reserva. Reserva. ¿Has mencionado un ejército de reserva? Sí. Solo una pequeña porción de nuestro ejército y ponerlo aparte. Puede ser utilizada para aprovechar los errores de Radovia. Vale. Tenemos que una reserva. Venga, vamos a crear una reserva. Muy bien. Están a tu servicio. Pikemen. Los hombres de picas. Pociones, magia, lo que necesites, señor. Reserva. Están esperando órdenes. Belek. Está todo listo. Los escudos están listos. Los perros están listos. Arqueros están listos y el cuerno. Eso llamaremos a Satanás si es necesario. Vale, pues nada, vamos a empezar a ver qué pasa. Es la hora. No temáis, mis hermanos. Hoy no caeremos. Hemos hecho aliados fuertes. Y en tiempo de duda, es lo que necesitamos recordar. No estamos aquí solos. Pero no os necesitaremos hoy. Esto es por Daber. Aguantaremos la zona, ¿no? Por el rey, por Daber. Le sorprenderemos. Arg. ¿Qué está pasando? ¿Puedo hacer algo? Ostras. Bueno, los saqueos siempre hay que utilizarlos al principio, ¿no? Bueno, parece que vamos ganando. Ostras, o sea, ellos tienen como 1000 hombres, ¿sabes? En plan, igual no es necesario
Radovia, ¿sabes? Los sabuesos deberían usarse al final, supongo. Puedo utilizar más arqueros. Supongo que se irá spameando las cosas, ¿no? Sí, porque esto no va cambiando. Vamos a utilizar a los sabuesos. No puedo. La unidad de... No puedo hacer nada. Tengo que ir seguir utilizando a los arqueros, ¿o qué? Vele. Vale, tenemos que seguir utilizando los arqueros. Prepararos. Curioso que no mueran de las nuestras, ¿no? Pero bueno. Disparad. Vale. ¿Qué es eso, tío? Están utilizando veneno. Mi señor, magia. La niebla obstruye nuestra vista. Pues debemos utilizar a la bruja, ¿no? Podemos utilizar a los perros, ¿no? O a la bruja. A ver si la bruja puede hacer algo. ¿Los perros? Sí, pueden utilizar sus narices para encontrar al enemigo. Venga, vamos a saltar a los perros. Se va por el perrito. A la izquierda, toma el culo. ¡Ojo! ¡Ostras! Les hemos reventado, tío. Les hemos reventado con los perros. ¿Cómo es esto posible? Ostras, tienen refuerzos. 2000 refuerzos, tío. Sonaba hace el... El cuerno. Ahora es cuando no vendrán, tío. Los arqueros podrían seguir spameando, ¿no? Puedo utilizar... No, reservas todavía, ¿no? O sea, los arqueros que spameen aquí, ¿no? Es lo suyo. Get ready. Los arqueros tendrían que reventar aquí. Ah, no hacen una mierda, tío. Los arqueros tendrían que reventar. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo ir con los piqueros? No, no puedo hacer mucho, dice. Tengo que spamear los arqueros 100%. Bueno, pues nada, vamos a darle a los arqueros. Parece que es lo único que me deja hacer. Pero, o sea, que os tenía que hacer muchas más bajas, o sea, no me jodas. A ver qué pasa ahora. ¡Hombre, caballos! Nos han diezmado, pues sí, claramente que mandan a los piqueros. Han traído monstruos, cabalgan sobre bisontes. ¡Wow! No, no, 100% voy a mandar a los piqueros, vamos. A los piqueros. Yo mandaré. O sea, contra caballería. ¿Hola? Claro. Bueno, ¿qué tal se les da a los piqueros? Ahí está. Ah. Por los dioses. ¿Dónde está Tana? No van a venir 100%. ¿Están sordos? ¿Sonará otra vez el cuerno? Nah, no van a venir, tío. Es que esto había que habérselo olido. Y encima el otro es un hijo de puta, tío. ¡Arqueros! No puedo hacer nada, ¿no? Igual debería haber mandado al cazador, pero el cazador es un tío solo, ¿sabes? Dice que este podría haber ayudado con las bestias. Igual este era el mejor. Sí, porque las bestias siguen ahí, ¿no? Pues nada, a seguir spameando arqueros. No va a venir hijo de puta Tana. Igual perdemos la batalla, tío. Bueno, no lo sé. Aún quedará. Entonces, claramente sí que hacen falta bastantes hombres. Igual sin el. Sin a Tana y utilizando los hombres correctos, ¿sabes? Vamos a ver qué pasa ahora. Una carta. No va a venir ayuda. Teníamos un trato. Mi señor.
Esto no va bien. Oh, Dios. Criaturas hechas de llamas. Oh my god. Más magia. Deberíamos ir bien atrás de las llamas. Y quemarnos vivos. Centrarnos en la defensa debería ser lo más importante en este momento. Una organización en el campo también podría ser clave en esta situación. Más abandonada general. Que ayude. Que gestione bien esto, ¿sabes? Necesitamos más organización, que la gente no se vuelva loca, tío. ¡Toma! Hemos yo creo que cuando elegimos correctamente no, matamos un montón de gente de ella. Vamos a intentar otra vez el horno. El horno, el cuerno. O sea, lo ideal, yo creo que la otra opción habría sido utilizar a este tío. Nada. Algo malo está llegando. A ver, una lluvia contra el fuego no se debería venir bien, ¿no? ¡Arqueros! Somos la última guarnición, mi señor. Pues nada, que disparado. Arqueros, poniéndonos en posición. ¿Hemos matado a alguien? Uf, no lo sé, creo que no. No, no aguantaremos mucho, no va a venir Atana. La carta estaba bien. ¿Qué pasa? Siguen viniendo. Ha sido un honor, mi señor. Ostras, ¿qué es eso, tío? Este no es el final. Eso no suena bien. ¿Qué es ese artefacto monstruoso? No tenemos más opciones. Debemos enviar a todo el mundo. ¡Reuniros! Pero nada, vamos con todo. Y ejército de reserva, ahí está. Atanos nos ha abandonado. Toda la esperanza se ha ido. Mostrémoslo de lo que estamos hechos, ¿no? Vamos a morir matando. Ah, no es tan loco esto. 500 contra 1000. Hemos visto bestias magia. Pero no saben lo que tenemos guardado. Mostradle que está hecho Davern. Dadles el infierno. A mi orden. No creo que lo podamos hacer. Con coraje. Ah. Vas a mandar a los escuderos. Ve. Bueno. Vamos a mandar a Elena. Dale con nuestra magia. Si es que puede hacer algo. Y oye, el cazador, tío. Igual no lo he visto al cazador yo. Bueno, 300 hombres de diferencia. Audrey, podemos mandar a Audrey. Es un poco malo esto, ¿no? Pues reserva. Aquí un pequeño ejército interviniendo ahí podría estar bien, tío. Uf. 671 a 730, tío. In the limit, macho. Vamos a perder entonces, entiendo. No puedo hacer nada. ¿Nos falta algo? ¿Qué está pasando? ¡Ostras! ¡Ostras! La de Mulan, tú. Han sobrevivido 20 hombres. Los dioses nos han salvado. Increíble. ¿Hemos sobrevivido? ¿LOL? Me han dado un logro, tío. Me han dado un logro que es. ¿Y el cazador por qué no habrá actuado, tío? El logro que me han dado es. Gana la batalla contra Radovia. Eso es todo justo. Guardar y continuar. Wow. Revno, semana 31. Oh my god. Tenemos 30 hombres ahora. Juego continúa entonces. Eric, rey de Davern, pensaba que la justicia te encontraría en las manos de Radovia, pero parece que esto debe seguir, ¿no? He visto tus mentiras. Supongo que esto nos lo escribe el rey de Atana. Davern debe ser eliminada. Ahí está, Ivo. Vaya hijo de puta.
Tuvimos bastante suerte, la verdad. Y bueno, nos prometió 3.000 hombres. No durará mucho hasta que venga a nuestras puertas con un ejército tan grande. Vale. Debemos reunir el Congreso de los Reyes. Otros reyes probablemente no nos quieran ayudar, pero debemos intentarlo. Debemos in hacer los arreglos adecuados. Esto no es el fin, mi señor. Vale. Estamos bajo asedio. Deberíamos reunir suministros. Al menos conseguir 5 cajas de suministros. Y el sumario semanal tendrá toda la información necesaria. Vale. Hemos tenido mucha suerte en ganar la batalla. Hemos perdido a la mayoría de nuestros hombres. Si no fuera por la avalancha que creamos, podríamos haber sido derrotados, ¿no? Bueno, que creamos, no, que sucedió. Lo sé. Esto debe ser ayuda de los dioses. Necesitamos centrarnos en reforzar nuestro ejército. No importa si... nunca me podré perdonar si el castillo es destruido. ¿Qué vamos a hacer con Ivo? No lo sé. Podríamos intentar asesinarle, ¿no? Estilo Crusader Kings. Preparación de la batalla. ¿El castillo nos puede defender? No. Vale. A ver, calma. ¿Tenemos algo en el mapa? No. Vale. ¿Archivos? No, nada. ¿Aliados? Cuando una persona que conoces ha muerto, una calavera aparecerá, ¿no? Vale, pues no ha muerto nadie. King Barid. Podemos invitar al rey Barid. Tiene 1.000 hombres. Nada más y nada menos. Vale, pues vamos a llamar al rey Barid, ¿no? Mismamente. Vale, Torlando. Mi señor, Torlando el maravilloso. ¿Cuándo va a venir tu bruja conmigo? No está, no sé dónde coño está. Bueno, espero que vuelva. Campesino. Mi señor, parece que Busaka se ha rendido. Bueno, ya no hay maldiciones. Los cuervos danzan en el cielo. Bueno, tenemos solo recursos, tío. Ah, pero no nos da nada. Vaya, vale, ganamos popularidad porque les ayudamos. He ido a conseguir algunas zanahorias y cuando vuelvo me han destruido todo. No puedo dejar la cocina ni por un segundo. ¿Esto lo ha hecho algún malvado? Bueno, pero ¿qué quieres? Mandar al cazador o a la bruja, no podemos hacer nada. Tío, 3 de... Joder. Ay, mi señor. Fui a ordeñar una vaca esta mañana. Para mi sorpresa, Diti no da nada. Bueno, parece que alguien le está liando, ¿no? Venga, cómprate una nueva vaca. Tenemos pasta para hacerlo. La pobre Diti será reemplazada, pues sí. Vale, vamos a ver qué hay por el castillo. Vale, tenemos que ir a los jardines y a la cámara de dormitorio. Oh, ya está embarazada. O sea, ya está bastante preñada, Aurelia. Mi señor. Hemos ganado la batalla por los pelos. No tengo ni idea de qué pasó. Íbamos perdiendo. Y poco a poco íbamos viendo a menos y menos soldados en el campo de batalla. Aún así, tío, hasta de puta madre la batalla, ¿sabes? Nos lo hemos marcado. Pienso que todo esto va a llegar a un final. He llamado al ejército de Ivo, pero nadie apareció. Nos quería tener sin preparar, pero pienso que... Pensaba que seríamos derrotados. Le dimos a nuestra hija, ¿por qué nos hace esto? ¿Sabe que no tenemos heredero legítimo? Es un rey joven. No sabe lo que está haciendo. Nos envió una carta, ha llegado esta mañana. Ha dicho que esperaba vernos derrotados. Y que va a tenerlo que terminar esto por él mismo. Ha anunciado una guerra. Hemos ganado contra Radovia, pero no estoy seguro de que podamos derrotarle. Hemos perdido la gran parte de nuestro ejército. ¿Qué podemos hacer? Tía Lord Zulia, no entiendo por qué haría esto. Ya se nos ocurrirá algo, querida. Además, no te preocupes que estás preñada. Debemos evitar complicaciones con el... Bueno, esto, ¿no? El embarazo. Bueno, pensaré sobre esto. Tienes que prometerme que encontrarás una solución. Estoy preocupado por Lord Zulia. Tío, hay que asesinar a Ivo, o sea, no me jodas, ¿sabes?
está como muy claro, es un gran hijo de puta. Hemos hecho un gran error. Hablé con los estudiantes de la batalla. Su cuello estaba cubierto de marcas. Me pidió que no le dijera nada. Voy a matar a ese hijo de puta. No puede ser verdad. ¿Era Ivo? Justo había hablado con ella, pero en las cartas parecía feliz. No vamos a dejar que nada le pase a ella. Tenemos que acercarnos a ella tan pronto como sea posible. Necesitamos elaborar un plan. Mantente firme. Quizás si hubiéramos encontrado al asesino verdadero, igual no era Lady Lena, ¿sabes? Igual de haber encontrado al asesino verdadero no sería mejor, no lo sé. Te veo más tarde, querida. Vamos a los jardines. Y aquí está Salia, que no sé si lo hemos casado al final o no. Sí, padre. ¿Qué tal estás? Has tenido dificultad con... Ha sido difícil con vosotros los últimos incidentes, chicas. Oye, ¿dices la batalla? Sí, Luli se ha ido. Sé que le echas de menos. Está bien, padre. Vamos a estar bien. Sabía que podías derrotar a los Rodovianos. No ha sido lo más fácil para Maya. Conocía a varias de las personas. Casi perdemos, no tuvimos oportunidad. ¿Sabías eso, verdad? Sí, lo sé, padre. Solo estoy contenta de que todo se haya acabado. Pues bien. Vale, creo que no hay nada más. No. Pues vamos a pasar la semana. La cumbre del rey. De los reyes, ¿no? Bienvenidos y gracias por venir a mi llamada. Se ha reunido para buscar vuestra guía. Incluso vuestra ayuda. Tavern está en peligro. Como sabéis, acabamos de ganar una batalla sobre Radovia, pero un nuevo enemigo se ha alzado. Ivo, el hijo de el rey Talis, amenaza a mi pueblo. Incluso peor, tiene a mi hija y temo por ella. Supongo que estás pidiéndolos para soldados. Estamos en contra de eso, lo sabes, ¿no? Antes de la batalla de Radovia, Talis me ofreció 3.000 hombres. Esperar el ejército de Ivo para ayudarnos, maldita sea. He oído de mejores ejércitos, estoy seguro, pero no en la posición para. No estoy en la posición de igualar eso, ¿no? Pensando que Quarry le ayude a Davern, tendrías al menos 1.000 hombres. Lo mismo con nosotros. Precis, mientras, aunque sea próspero, siempre ha tenido un pequeño ejército. 1.000 hombres es lo mejor que podemos hacer. Estás olvidando que. No tienes por qué llevar la batalla a un campo abierto. Defender el castillo es la mitad de los hombres necesarios del atacante para tener éxito. ¿Nos ayudarás entonces? Muy, muy rápido. He estado preparado para esto desde la muerte de su padre. No tenemos mucho tiempo para prepararnos. No es fácil mover 1.000 hombres. Si lo conseguimos, llegaríamos a Grefno justo a tiempo. El mejor no es, el tiempo no es el mejor. Pero si funciona, no es tan simple. Con todos los radioveanos he tenido mucho desafío las últimas semanas. Bueno, y tras la batalla, muchos radovianos pues, se han dispersado por sus tierras. Si me ayudas a acabar con los restos, te ayudaré con mi ejército. Los quiero a todos ellos desaparecidos. Vale, pero ¿por qué no ayudar a los pobres? Solo la asesinarlos es la única opción. No asesinar per se, pero solo no los quiero en medio. Eventualmente se tienen que morir en algún sitio o se morirán de hambre. Aplastarlos sería mi consejo. ¿Quién sabe lo que traen? La carne bárbara. La gente bárbara tiene enfermedades, no por mencionar los monstruos de los que Eric ya ha oído hablar. Intentar matarlos de hambre solo los hará más desesperados. Así que probablemente se vuelvan más agresivos. Supongo que no está incorrecto. No soy muy fan de asesinar. Pero no podemos elegir entre mi pueblo muriéndose y ellos. Debemos elegir a ellos. ¿Qué está mal con todos vosotros? Debemos ayudarles. Son gente sobre todas las cosas. Me gustas, Eric. Esta es mi contraoferta. Ayuda a los radovianos. Y tú tendrás a mi ejército. Radovianos esto, radovianos aquello. Estoy cansado de esto. No tengo negocios con ellos. Yeles es muy distante. Y no tengo nada que ganar de esta conversación. Me voy.
Vale, pues yo creo que soy partidario de ayudarles, ¿no? O sea, por lo que hemos hablado con Maya, son gente normal, tío. Son radovianos, son capaces de atravesar las montañas. No hay mucha capacidad de tenerlos, de marchar y les, pero ya lo sabes. Mira, Eric. Atana le tomará 19 semanas llegar. ¿Por qué no te reúnes con él y veré lo que puedo hacer con él? Si no tengo ningún problema con los radovianos, te dejaré mis hombres. ¿Vas a dejar a la gente morir? La palabra se dispersará. Y si no ayudas a la gente radovia, pues me quitaré de en medio. ¿Cómo puedes estar de acuerdo con alguien que es indiferente al sufrimiento del pueblo? Ivo te mando un. Te llamo un monstruo, no les digas que es verdad. Vale, te veré en 19 semanas. Vale. Esto podría haber ido mejor. Y ahora si nos dice algo este. Vale, ¿que te has dejado algo? Me estaba yendo y de repente me acerqué a una de tus hijas. Parece bastante madura. Un matrimonio por un ejército. Y te tomaba por un imbécil. ¿Qué dices entonces? Tengo que pensarlo, ¿vale? A ver cuántas tropas tiene y eso. Atenas probablemente marchando ya. Estarán aquí antes de lo que pienses. Me gustaría la compañía de alguien más energético. La oferta se mantiene. Si es de acuerdo, si cambias tu mente, pues déjame saber. Vale. Vale, tenemos que ahorrar suministros para prepararnos para el asedio. Y eso lo hacemos con el botón de más. Ok. Cada vez que le demos a más, necesitaremos. Vale. Para dar de comer a todo el mundo necesitaremos 5. ¿Y cuánto nos cuesta cada caja? 10. Ah, no, qué va, tío. Claro, es que no tenemos muchos suministros, ¿no? O sea, tener una caja en sí son 30. Vamos a hacer 30 de momento. Tenemos que cada vez nos va a costar más esto, ¿no? Por tener, pero me gustaría hacer algo con el dinero. Y en 19 semanas llega el asedio. Claro, el tema es que igual ayudar a los radovianos nos cuesta recursos. Si es por dinero, no importa porque estamos bien. Joder, viene a vernos bastante, bastante gente. Mira, aquí efectivamente hay cosas que hacer. Supongo que será librarnos de los radovianos. Y en aliados tenemos efectivamente a King Parith. Y ya está, ¿no? Yo querría hablar con el otro. Este es el que se quiere casar, ¿no? 1000 hombres por un matrimonio. Con eso prácticamente estaríamos bien, ¿no? Sí, ahora incluso movilizar a los campesinos, tío. Ah, para movilizar a los campesinos mandamos a un agente a una vía de nuestra elección. Claro, pero el tema es que igual nos piden a los agentes para otras cosas, ¿no? Vamos a hablar primero, yo creo, con los campesinos y la gente que nos pide cosas en general. Este es el tal Ale Barit, ¿no? Vamos a hablar con Alena. Mi señor, he encantado a la Lady de Buguslav y se le ha perdonado por venderse, ¿no? Bueno, esto nos da algo de popularidad, entiendo, no. Rey Barith. Puedes tener la mano de Asalia. Tengo que consultarlo con mi mujer. Y se va, ¿sabes? Mi señor. El cazador encontró a Bolos. Lo han enterrado bajo el árbol. Y ya no hay más tormentas. Funcionó, majestad. Estoy muy agradecida de tu ayuda. Todos lo estamos. Que los dioses estén siempre en tu favor. Eres un buen hombre. Gracias, Olivia. Me alegro que pudiera ayudar. Estoy feliz de la felicidad de mi gente. Significa mucho para mí. Tres, ¿sabes? Guardia de la mazmorra. Mi señor, para prepararnos para el asedio, sería buena idea hacer mejoras al castillo. El equipo del castillo necesita refuerzos. He añadido muchas mejoras para ti. Las verdades en el sumario. Si cuestan pasta, hacemos todas las que haga falta, vamos.
Mi señor, mi campesino está. Mi marido está muy herido, es un cazador local, y ha tenido una herida por la caza. Vale, muy bien. Vamos a mandar a la bruja a echarle un cable. De algo servirá. Campesino. Mi señora, mi señor, mi tierra ha sido saqueada. He sido robado por una horda de salvajes radovianas. No, de conejos. Es un serio problema cuando eres un granjero de lechugas. Pues vamos a darle algo de oro. Vale, nos da algo de popularidad. Supongo que bien. Y un campesino. Es Paulo Ni, un pintor. Me hago una oferta especial. Siempre he vivido en Daver, así que quiero venir a ti primero. Y te traigo un regalo muy valioso. Te hago uno de las montañas grises. Vale, ¿qué tienes para mí? Tengo una pintura de la batalla de Briana. Es abstracta, llena de emociones. Muestra a los soldados corriendo hacia el enemigo, el paisaje, una luna y fuego. Es que se llama Fuego bajo la luna creciente. Vale. Venga, 12-0. Vamos a dárselo. Esto supongo que lo podemos poner en la habitación. En fin, vamos para allá. A ver si sirve de algo. ¿Puedo invitar a alguien para la semana que viene? Bueno, vamos a invitar de momento a Barith. En plan, a ver si. A ver si casamos a Asalia con él o algo, ¿sabes? Vamos a hablar con nuestra mujer y con Asalia a ver qué les parece. ¿Puedo poner aquí el cuadro? Ah, sí, Grego compraría este cuadro para mí. Pues podemos invitar a Grego. Nada, a ver si lo dejamos para otra semana. Aurelia. Mi querido, Varric pide la mano de Asalia. Tiene mucho ejército de vuelta. ¿Qué hizo pensar que dejaríamos a Asalia casarse con él? Necesitamos un príncipe, no un viejo. Algunos están desesperados por soldados. Necesitamos a Daber o perderemos. ¿Estás sugiriendo que estemos de acuerdo con él? No lo sé. Si nos reunimos suficientes soldados, Atana saqueará este palacio hasta el. Bueno, aplastará el palacio hasta el suelo. Junto a todos de nosotros. No pueden hacer esto. ¿Por qué no simplemente huimos? Sabemos que vamos a perder. ¿Cuál es el punto de intentarlo? ¿Qué suerte de rey sería si dejase a mi pueblo morir? Tenemos que intentarlo. Todavía tenemos tiempo para prepararnos. Probablemente algunos otros reyes estarán de acuerdo en ayudarnos. ¿Qué podemos hacer, Eric? Los dioses nos han condenado. No tenemos buena suerte, todo está yendo horriblemente mal. A veces deseo que fuésemos simplemente campesinos. Todo va a estar bien. Me aseguraré que tú y las hijas estéis seguras durante la batalla. No deberíais preocuparnos mucho. Ve y descansa. Vale, vamos a ver si Asali está más o menos de acuerdo. Si no puedo colocarlo, tío. Ah, ha dicho en la cámara del consejo. ¿No? O sea, sería aquí. ¿Y para qué quiero coger la. Esto se puede coger, tío, interesante. ¿Por qué se podría coger? Un tapiz. No sé. De algo servirá. Si se puede coger es por algo. Igual es alguna prueba o yo qué sé. A ver, Asalia. A ver qué opina ella. Sí, padre. El rey Varith pide tu mano. El rey Varith, pero es viejo, es muy, muy viejo. Pero no me puedo casar con él de todo el mundo. ¿Por qué tenías que escoger a él? Aún no he escogido a nadie. No he accedido a su oferta. Quería pensar saber qué pensabas. Sabía que no querrías esto. Por supuesto que no. Lo siento. Espero que no tengas que. Vale, pues no lo casamos con ella entonces. Vale, vamos a mandar a nuestro consejero a Toc Kun, por ejemplo. Hearing Attack Village. Side Business. Stefan. Culto de los árboles. Asuntos de taberna. Vamos a empezar por Toc Kun, supongo.
Se ha mandado al general. Y nada, vamos a pasar la semana. Vale, pues efectivamente hay que hacer inversiones que por lo que veo son bastante, bastante caras. Vale. Y algunas nos cuestan recursos. Eso es importante. Porque recursos no es que nos abunden. Pero vamos, todo lo que sea oro en principio podemos abusar de ello. Vamos a empezar haciendo estas dos. Vale. Una puerta reforzada va a sostener al enemigo durante más tiempo en la puerta. Y unos muros reforzados va a darnos ayuda contra los trebuchets del enemigo, ¿vale? Esto ralentizará a los enemigos. Y la ballesta nos dará defensa contra las torres de asedio. Vale. Aceite hirviendo, que nos va a dar puntos de estos. Y equipo de minería, que nos permite cavar bajo el castillo si es necesario. Podemos comprar esto, a ver qué pasa, solo por curiosidad. Vamos a meter algo aquí. Nada, es que nos quedamos con muy pocos recursos. Vamos a quedarnos con 20 al menos. Probablemente venga a pedirnos algo loco, ¿sabes? En fin. Vale, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale, chicos? Este capítulo, que se va a quedar un poco largo si no. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.